que presenta una comunicación que lleva por título La Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa, cuando usted quiera. De nuevo. En este caso, mi comunicación es la que ven ustedes ahí en la pantalla. Un tema no muy tratado, conocido en la zona del campo de Gibraltar, aunque me consta que se están haciendo alguna investigación por parte de alguien de Tarifa, perdón, de Algeciras. En mi caso, trato la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa en su breve existencia en dos periodos de tiempo. F5. Bien, la sociedad económica, un breve repaso del contexto en el que se crea la sociedad económica. La sociedad económica de Amigos del País surge en la segunda mitad del siglo XVIII bajo el patrocinio del rey ilustrado por antonomasia, que es Carlos III. Lógicamente, Carlos III y sus ministros y los gobernantes ilustrados que le acompañaron, especialmente Florida Blanca como primer ministro y muy en particular Campomanes como ministro de Hacienda y uno de los mejores, creo yo, políticos que ha habido en España y al mismo tiempo un prolífico escritor sobre temas que realmente interesan a la población. Bueno, no es difícil encontrar su bibliografía buscando en el Google, en Internet, veremos que es amplísima. Los objetivos de la sociedad económica de Amigos del País eran pues, buscar el desarrollo económico y social del país, como bien se dice, fundamentalmente fomentando la industria en sentido amplio, industria, agricultura, ganadería, etc. También tenía una gran preocupación por la docencia también en sentido amplio, porque especialmente se preocupaban por enseñar, ilustrar, dar a conocer a agricultores y pueblo en general todas las novedades en cuanto a métodos de agricultura, nueva maquinaria, etcétera, etcétera. Es decir, no una docencia teórica, sino práctica, que tuviera efecto en la industria y en los trabajadores. Y también la beneficencia fue otro de los fundamentales objetivos de la sociedad económica de Amigos del País, especialmente el tema tan preocupante entonces de los niños abandonados, de los expósitos. Las primeras sociedades económicas son estas que ven ustedes aquí, la Vasconcada, 1764, que fue un ejemplo para todas las que vinieron después.
Fundamentalmente son las décadas de 1770 y 1780 cuando proliferan estas sociedades económicas de amigos del país. Una de las primeras es la Matritense, la Sociedad Económica de Amigos del País de Matritense, que se crea en 1775 y es el modelo a seguir de todas las que vinieron después. En la zona del campo de Gibraltar y colindante, los primeros intentos de crear sociedades económicas surgen a raíz, en esta zona, a raíz de una visita pastoral del obispo José Escalzo y Miguel, otro gran ilustrado, ayuda, estimula, fomenta, participa en la creación de sociedades económicas de la provincia de Cádiz en variadas, bastantes. Gira una visita pastoral por Vejer, por todos los pueblos de esta zona, y en cada uno de ellos va intentando que los ayuntamientos, las autoridades locales, creen estas sociedades económicas. Lo hace en Vejer, lo hace en Tarifa, lo hace en Jimena, lo hace en Medina Sidonia, etc. Puerto Real. Ya digo que estimula y él mismo participa de esta creación de las sociedades económicas. En Tarifa, pasa por Tarifa en 1787, deja esta simiente, digamos, de creación y efectivamente el Ayuntamiento de Tarifa se pone mano a la obra inmediatamente y encarga los estatutos a una comisión del Ayuntamiento. Los estatutos se redactan, se mandan el año siguiente, 1788, al Consejo de Castilla, y el Consejo de Castilla, como era preceptivo para todas las sociedades económicas que pretendan crearse, el Consejo de Castilla lo remite a la Sociedad Matritense de Amigos del País para que lo revise y le haga algún reparo, modificaciones o indicaciones, si es el caso, o que lo apruebe y lo devuelva al Consejo de Castilla y este a su vez lo remita al rey para su firma, para su concesión. Decir que en este caso le puso reparos efectivamente la Sociedad Matritense, le puso reparos fundamentalmente por dos cosas. En general, los estatutos eran de acuerdo a lo que la Matritense establecía, pero le puso dos reparos importantes para Tarifa, para la ciudad de Tarifa. Uno era que no se ocupaba de la pesca y otro que no se ocupaba, no decía nada en esos estatutos, de la navegación, del comercio marítimo. Entonces esto era muy, muy importante y así lo consideraba la sociedad matritense para una ciudad como Tarifa, ¿no? Incluso la matritense se atrevía a proponer que la isla de Tarifa, todavía era isla, que la isla de Tarifa se debería unir al continente y facilitar la erección de un puerto. Por ese motivo no se funda la Sociedad de Amigos del País de Tarifa en estos momentos y sin embargo sí se funda o se crea la de Medina Sidonia o la del mismo Vejer, que también le mandan los estatutos por estos años, y en 1791 es cuando se le concede y se funda la sociedad vejeriana, o vejeriega, perdón. En 1788 muere Carlos III,
En 1789 se produce la Revolución Francesa, en fin, que son tiempos bastante movidos como para ocuparse de estas cuestiones, entre otras cosas porque las monarquías como la española pues mantuvo bastantes prevenciones con todo lo que fuera, como es el caso de estas organizaciones, cuestiones, digamos, de política liberal, ¿no? Más o menos. La sociedad económica surge sobre todo en momentos de gobiernos liberales, en el caso de Tarifa. No es exclusivo, en los momentos de gobierno absolutistas también se fomenta, ¿eh? Pero sobre todo en el momento de gobiernos liberales. Se da de por medio la guerra de sucesión, en fin, que hay un periodo histórico ahí muy poco proclive a que se cree sociedad económica u otro, de otro carácter similar. Decir que la sociedad económica de Cádiz se crea bastante tarde con relación a las demás, curiosamente. En 1814, justo al terminar o al término de la guerra de la independencia. Una vez que se crea la sociedad económica de Cádiz, el gobernador provincial envía a notificación de Tarifa para que en Tarifa también se cree esta sociedad económica siguiendo el modelo de Cádiz. Finalmente, la sociedad tarifeña se constituye después del golpe de Estado, digamos, del golpe militar de Riego, que se da lugar al trienio liberal o trienio revolucionario en España, 1820-1823. Y efectivamente en ese momento es cuando se crea el 6 de abril de 1821, a instancias del ayuntamiento liberal, por supuesto, se crea la Sociedad Económica de Amigos del País en Tarifa, 26 de febrero de 1821. Como en todas las sociedades, los miembros de este organismo son personajes destacados de la política, grandes terratenientes, curas, militares de alto rango, etc. En fin, todos personajes normalmente destacados del ámbito local. En este primer periodo fueron muchas las iniciativas que tuvo la Sociedad Económica de Amigos del País, todas relacionadas con el buen gobierno y para favorecer a la población, bien en cuanto a ornato, obras, se preocupó mucho por ejemplo, mantener los caminos, los que había, los malos caminos que había, en el mejor estado posible. Los puentes que continuamente se estaban destruyendo por riadas. He puesto esta foto de aquí, que es el puente, lo que queda del puente del río de la Vega, la salida de Tarifa hacia Cádiz, a escasos metros de la carretera actual, que se construyó, se reconstruyó justamente en 1821, a instancia de la Sociedad Económica de Amigos del País, entre otras muchas iniciativas que no... Bueno, decir que no hace falta que esperen a que se publique. El artículo ya está publicado en el último número de la revista Almoraima. Por cierto, hay un error que voy a comentar ahora. Dentro de la Sociedad Económica, que eran organismos en principio masculinos, pero desde la misma Sociedad Económica de Matitense, 1787, se preocupan porque hay una sección femenina, una junta de damas, o aquí la llamaban también Sociedad de Señoras, que variaba el nombre, junta de damas. En principio dependía de la Sociedad Económica, sección masculina, pero cada vez menos, ¿no? Fundamentalmente su tarea era la labor de cuidado de los niños expósitos, de los niños abandonados, importantísima, como ya he dicho, en aquel momento, porque
para el ayuntamiento suponía unos gastos tremendos, ¿no? Lógicamente se mantenía porque esta sociedad de, o junta de damas estaba compuesta por señoras de la, digamos, de los grandes propietarios locales, de los políticos, etc., en fin, de los que podían hacer de protectores y aportar dinero al mantenimiento de las casas cuna. He puesto esta foto porque, y he señalado ahí el nombre de la calle, Callejón ahora, Luz Muñoz, que fue una de las protectoras. Este es el edificio actual de asilo de Tarifa, que fue en su momento la casa cuna. Y antes de llamarse este callejón, Luz Muñoz se llamaba precisamente calle cuna, porque ahí donde se dejaban los niños abandonados en el torno que tenía. En la segunda etapa, también de gobierno liberal, bueno, una vez que muere Fernando VII, en la regencia de María Cristina, da un pequeño giro hacia posiciones menos absolutistas, abre un poquito la mano, y justamente en 1835, en el primer gobierno, el primer ministerio de Mendizábal, como ministro de Hacienda, se restablece la Sociedad Económica de Amigos del País en Tarifa. Lo mismo, aquí he puesto en el boletín oficial de la provincia de Cádiz, aparecen los componentes de la directiva y algunos de los socios de esta sociedad real porque estaba patrocinada por el rey, lógicamente, de Tarifa. En este segundo corto periodo de existencia, 1835-1836, los últimos datos que yo he visto, que he recogido en la documentación, es de agosto de 1836, pero no quiero decir que ahí desapareciera, sino que yo no he encontrado más datos. Puede que siguiera un poquito tiempo después, no lo sé. El caso es que hasta agosto de 1836 es cuando yo he encontrado documentación relativa a la Sociedad Económica de Amigos del País de Tarifa. Luego ya pues queda por ver si siguió un poco tiempo más o no. Desde luego, estas sociedades, la de Tarifa y todas, tenían bastantes problemas para subsistir. Problemas de mantenimiento, problemas económicos, porque tenían que aportar los mismos socios el dinero para su mantenimiento. Y termino. En esta segunda etapa, la sociedad económica, sus iniciativas fueron muy limitadas. Se seguía preocupando por el ornato y por el bienestar de la población, por el tema de arreglar los caminos, los puentes, etc. Solo dos cosas destacadas, pues se da en 1835, gracias al trabajo previo que habían hecho la Sociedad Económica de Amigos del País. Se abre el mercado de abastos de Tarifa, donde ahora está. Lógicamente, este edificio que actual no es el inicial. Y se crea también la Feria de Tarifa, justamente en estos días, días más, días menos, de final de febrero de 1835 y primero de marzo de 1835. Ocurre estas dos cosas. Se concede a Tarifa que celebre feria de ganado en principio y se abre el primer mercado de abasto de Tarifa, donde ahora mismo está, que era donde estaba el antiguo convento de la Santísima Trinidad, y con esto acabamos. Muchas gracias a don Andrés Sarria por su interesante comunicación y pido por favor a los